Cuba Información. El mismo día que el huracán Irma impactaba en Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba la prórroga de la ley de comercio con el enemigo, así es llamada, una ley que data de 1917, en la que se sustenta el bloqueo económico contra Cuba, contra la isla. Curioso. Bueno, hay que decir que Donald Trump, en junio, finales de junio, anunciaba el endurecimiento de las medidas contra Cuba, de las sanciones, de alguna manera daba marcha atrás al proceso iniciado por Barack Obama en cuanto al acercamiento, el diálogo con Cuba. Donald Trump daba por rotas las conversaciones, el diálogo, aunque es cierto que en un acto en Miami con toda la extrema derecha, con toda la caverna clásica de la contrarrevolución y también con los principales elementos de la llamada disidencia cubana allí, aplaudiéndole, no anunció grandes cosas, pero sí, de alguna manera, que puso un stop a el proceso de levantamiento de algunas de las sanciones. También es cierto que dio marcha atrás a algunas de ellas, pero, por ejemplo, se esperaba que pudiera restablecer la política de pies secos, pies mojados, no lo hizo. O también que volviera a incluir a Cuba en la lista de Estados Unidos del Departamento de Estado de los países que supuestamente amparan o protegen el terrorismo internacional, y tampoco lo hizo. Bueno, pues vamos a conversar sobre si todo esto está cambiando o va a cambiar mucho las relaciones Cuba-Estados Unidos, si realmente Donald Trump hizo un gran gesto a la galería, a esta caverna de Miami, o si realmente la situación puede ser mucho más preocupante. Buenas noches. Iván. Buenas noches. Sí, desde luego se trata de uno de los panoramas que nos podíamos esperar dentro de las medidas que tomara este personaje, pero creo que una de las cosas más a tener en cuenta es que va vinculado sobre todo a ese afán por quedar bien con el electorado ultraderechista de la Florida, donde en el fondo no deja de tener la misma base de sus intereses, es decir, por ejemplo, el caso de la política de pies secos, pies mojados no la ha restablecido porque una de sus principales eslóganes ha sido el de cerrarse a la migración, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que se puede ver aquí, ¿no? Por una parte dejo contento a esta parte del electorado que al final me sirve para seguir planteando otro tipo de medidas a nivel de del resto de los estados, pero tampoco voy a cederles a todo, ¿no? Sino que voy a tratar de hacer una conjunción entre ambas cosas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que se ha visto. Por otra parte, también resaltar en que uno de los principales perjudicados también va a ser el turismo estadounidense que quiere ir a Cuba porque se restringen las posibilidades que para ellos se había abierto con Barack Obama y las negociaciones, ¿no? Por lo tanto, vemos un retroceso en algunos elementos, pero también vemos que en otros ni siquiera se tocan, ¿no? Por lo tanto, lo que sigue teniendo presente él es sus intereses de cerrar el país a todo el que quiera entrar y, por otra parte, ir dejando contento a los sectores más recalcitrantes dentro de los diferentes estados, ¿no? En el caso de Florida, como no podía ser de otra manera, esa llamada disidencia cubana tiene muchísimo peso y es en el que se ha basado para este tipo de discurso y, bueno, suponemos que para el resto de medidas que tome respecto a Cuba, ¿no? Y ahí en Miami se repetía la misma fotografía que veíamos con la oposición venezolana tanto en la Casa Blanca, con Trump, con Marco Rubio y con otros representantes, como ante la Unión Europea, es decir, pidiendo o directamente aplaudiendo sanciones, más bloqueo contra su propio país. Por cierto, bloqueo que ellos no lo van a sufrir porque ellos están bien financiados precisamente por la Casa Blanca. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Bueno, sobre las medidas que tomó Donald Trump allá por el mes de junio, yo diría dos cuestiones así rápidas. La primera lectura es que obviamente frente al cambio que había supuesto la política de Obama hacia Cuba, que hay que recordar que obviamente con sus limitaciones es histórica siempre y cuando se compare con lo que hicieron los presidentes norteamericanos anteriores, obviamente es un retroceso
Y en ese sentido, pues no hay que dejar de denunciar ese retroceso. Yo creo que quizás las dos medidas anunciadas más importantes es, la primera tiene que ver sobre los viajes a Cuba, es decir, la posibilidad de los ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba, que por ley no pueden viajar por motivos de turismo. Obama flexibilizó esta cuestión y Trump lo ha revertido, ha hecho que sea más rígido. Por ejemplo, ya los ciudadanos norteamericanos no van a poder ir individualmente en esas 12 categorías que estableció Obama, no lo van a poder hacer de forma individual, sino que tienen que hacerlo en grupos organizados. Es decir, si van por intercambios religiosos o por cuestiones educativas o culturales, no lo van a poder hacer independientemente, sino en grupos organizados, lo cual va a dificultar, ¿no?, esa afluencia de turistas que tanto se ha incrementado en este último tiempo. Y la segunda medida es que va a impedir que las empresas o ciudadanos estadounidenses comercien con aquellas empresas cubanas ligadas con los militares. En concreto se habla de Gaesa, que es un grupo empresarial que tiene fuerte presencia en el turismo, pero que realmente es, a la hora de implementarlo, esto va a ser bastante difícil, porque tampoco está muy claro la verdadera relación, es decir, hasta qué punto qué empresa se puede decir de una forma definitiva, firme y contundente que pertenezca a los militares, ¿no? Es una cuestión bastante compleja. Esa es la primera lectura, pero la segunda lectura, que es con toda la escenificación que hubo en Miami, con toda la contrarrevolución histórica aclamándole y aplaudiendo, si uno mira qué es lo que podía haber hecho y qué es lo que hizo, realmente uno le da la impresión de que hizo muy poco. Es decir, ni cerró las embajadas, ni quitó, ni va a quitar a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países patrocinadores del terrorismo, ni revierte la ley de pies secos, pies mojados, y en definitiva realmente podía haber hecho mucho más, teniendo en cuenta que está, digamos, de alguna manera devolviendo un favor a esa contrarrevolución, a esa contrarrevolución que históricamente ha tenido ese discurso tan violento, tan beligerante y tan en a favor del bloqueo y de todas las medidas, incluso las acciones armadas en relación de la política norteamericana hacia Cuba. Entonces, en ese sentido, me parece que bueno, la lectura ahí debe ser otra, en la que quizás Donald Trump esté devolviendo un favor a los políticos de Miami, pero que en virtud de cómo vaya su legislatura, su mandato, en función de su programa, de su propio programa, quizás en algún momento pueda retirar este favor y la situación pueda cambiar. Todo esto, por supuesto, ya son especulaciones, porque habrá que ver lo que pasa. Bueno, indudablemente las cifras de turismo, norteamericano sui generis, porque no es turismo, ya decimos que está prohibido viajar como turista, pero sí en ciertas categorías, no han disminuido, al menos en un primer momento. Veremos si realmente tienen un impacto a final de año estas medidas, pero yo también estoy un poco con vosotros, que es más bien un gesto y una devolución de favores a Marco Rubio y compañía. Lázaro, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que todas estas medidas que ha utilizado distintas administraciones norteamericanas, y de la cual lógicamente una administración como la de Donald Trump no es ajena, son ilegales y son violatorias del derecho internacional. También son sancionadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, por la inmensa mayoría de los países representados en ella. Solamente Estados Unidos e Israel son los que están al margen de la voluntad política de la Asamblea General de Naciones Unidas, que pide el fin, el levantamiento de esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Por otra parte, Donald Trump se aterriza en Miami, y en un teatro emblemático de la contrarrevolución cubana, de origen cubano, mejor dicho, reaccionaria, derechista, mafiosa,
es una mafia política la cual no es solo que contente, él lo que está es intentando garantizarse ese voto para una posible reelección. O sea, él aspira a una reelección de su mandato. Ha empezado esta administración muy complicada, con muchos problemas internos, con un desajuste, pero en lo que respecta a Cuba, este presidente pues ha deseado contentar a este grupo endureciendo en unos casos los términos de los acuerdos en que se han establecido las relaciones entre ambos países una vez de la restauración de las relaciones diplomáticas, endurecer los términos del diálogo para avanzar en una normalización y restricciones. Por ejemplo, cito textualmente, hay cosas que son hasta ridículas. Cito textualmente uno de los aspectos, dice estas medidas anunciadas por Donald Trump, que los ciudadanos de Estados Unidos que deseen viajar a Cuba bajo una de las 12 categorías autorizadas por ley, tendrán que hacerlo acompañados en todo momento de un representante de una empresa patrocinadora de Estados Unidos. Un comisario político, ¿no? Como un comisario. Eso es algo ridículo. O sea, el país del campeón de las libertades, de los derechos humanos, que o tome todavía a esta altura un tipo de medida de ese tipo contra sus propios ciudadanos y hacia un país como Cuba que no le ha hecho daño a nadie, es decir, y sobre todo a Estados Unidos, todo lo contrario. Pero hay una política que lo ha golpeado en su dignidad. Sí, claro. Pero lo que hay que decir aquí es que esta administración le interesa mantener ese vínculo con esa mafia de ultraderecha que cabildea en el Congreso de los Estados Unidos, que está ahí y que le sirve también de alguna manera para garantizarse votos en a favor de los juicios, podemos decir, de los líos internos que tiene. Hay que tener en cuenta que está, bueno, se habla incluso de un impeachment. Uh-huh. Es decir, él necesita a esa gente. Necesita gente porque, bueno, ganó la presidencia con los votos del estado de Florida, que ganó, por la mínima, pero ganó, y dentro de ello, de esta mafia de muy lejano origen cubano, reaccionaria, ultraderechista, que le sirva de cobertura o de soporte también para sus políticas, no solo hacia Cuba, sino hacia Venezuela, por ejemplo. Bueno, indudablemente las sanciones de Donald Trump hacia Cuba, hacia Venezuela, persiguen el mismo objetivo, que es al final golpear a procesos, digamos, que luchan en paralelo por sociedades bien alternativas al modelo que plantea Estados Unidos para el mundo, ¿no? Sí, así es, y además creo que una de las cosas que ha hecho sobre todo es mantener sus propios intereses a salvo en todo momento, ¿no? Por una parte, seguir manteniendo el apoyo de todas estas gentes en el caso de la Florida, pero sobre todo también el hecho de mantener esos acuerdos de las empresas. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de la empresa que se va a encargar de la reconstrucción junto con Cuba de uno de los hoteles de La Habana. Ese acuerdo sigue estando vigente, ¿no? Por lo tanto, los acuerdos comerciales y la negación de entrada de población al territorio lo mantiene, que sus intereses, y al mismo tiempo deja contento a esa parte del electorado en la Florida, ¿no? Y creo que esa ha sido un poco la estrategia que ha seguido Trump en esta ocasión.